Hola, soy Leopoldo Armesto y en esta presentación os vamos a hablar de actuadores típicamente utilizados en aplicaciones de Internet de las Cosas, IoT. Mirad, este es el guión de la presentación. Primero vamos a introduciros lo que es el zumbador pasivo o la capacidad de reproducir sonidos. Después pasaremos a lo que son las pantallas, trabajaremos con las LCDs y las OLED. Después hablaremos de las tiras de colores RGB, de LEDs de colores de RGB. Y pasaremos luego a los motores de corriente continua, los servos y los paso a paso. Y finalmente hablaremos del control, en concreto del control on-off y del control PID, de forma muy básica. Mirad, un zumbador pasivo es un elemento que dispone de un material piezoeléctrico que hace que cuando aplicamos una corriente sobre él, una membrana empiece a vibrar. Entonces, si la corriente la regulamos a través de una señal del tipo PWM, entonces, la frecuencia a la que esta señal está conmutando se convertirá en la frecuencia del sonido de la vibración. Entonces, gracias a esto, pues podemos de forma sencilla generar notas musicales de forma que, bueno, pues conociendo la frecuencia a la que vibran las diferentes notas musicales, pues podemos establecer la frecuencia de conmutación de la señal PWM. Entonces, esta electrónica que veis aquí es una electrónica recomendada para utilizarla para poder generar, en este caso, un zumbador o un pitido con el zumbador de sonidos. Por otro lado, la diferencia principal con respecto a antes es que antes solo podíamos generar tonos sencillos de notas musicales, pero aquí, sin embargo, podemos reproducir, con este tipo de electrónicas, podemos reproducir sonidos mucho más elaborados, por ejemplo, como MP3, WAVs o WMA. Entonces, este tipo de electrónica no la vamos a ver a lo largo del curso, pero bueno, os explico un poco cómo funciona porque creo que es interesante que conozcáis que están ahí y que, bueno, pues que podríais utilizarlas, lógicamente. Mirad, requieren una tarjeta o tiene una tarjeta, la capacidad para poder leer una tarjeta SD en la que almacenaremos todas nuestras canciones o sonidos que queremos reproducir, y lo que sucede es que lo que hacemos es que regulamos o controlamos la canción a reproducir, parar o pausar y demás a través de una interfaz serie, de forma que podemos comunicarnos con este dispositivo para poder hacer o reproducir estas canciones. Luego tenemos lo que serían las pantallas LCD, que son pantallas de cristal líquido. Esta es una opción barata y bastante asequible para poder trabajar o para poder mostrar cierta información de nuestro dispositivo, y que normalmente trabajan con dos líneas, es decir, tiene una línea arriba y una línea abajo, y 16 caracteres máximo por línea. Entonces, lo normal es trabajar hoy en día con los dispositivos que incorporan la interfaz serie I2C, pero también podríamos trabajar directamente con toda la interfaz paralela de datos, solo que nos consume más líneas de entradas y salidas de nuestro microcontrolador, con lo que recomiendo esta otra opción. Bien, luego tendríamos lo que serían las pantallas OLED. Son las pantallas que están basadas en unos LEDs orgánicos, de forma que la ventaja principal con respecto a las anteriores es que no requieren retroalimentación y por tanto tienen un mejor contraste, además de un bajo consumo. Sus interfaces de comunicación normalmente las encontraremos por I2C o SPI en función del modelo, y en este curso vamos a trabajar con esta pantalla de aquí que veis. Es una pantalla con 128x32 píxeles, que es una resolución más que aceptable para poder mostrar cierta información por texto, para poder dibujar algunas imágenes y poder, por tanto, crear nuestro dispositivo. Si bien tenéis otras pantallas con otras resoluciones e incluso pantallas con colores, como veis aquí. Luego tenemos las tiras de LEDs RGB. Son unas tiras que están basadas en este chip que veis aquí, que es el WS2812B. Y entonces estas tiras, lo que sucede es que las venden normalmente en unas tiras que miden hasta unos 5 metros incluso, y podemos comprar en función de la longitud que queramos, y que bueno, pues están todos los LEDs conectados a través de un solo pin digital, y podemos con este pin podemos establecer el color de forma individualizada de cada uno de los LEDs de la tira, y entonces podemos crear proyectos bastante interesantes de iluminación con este tipo de tiras. Luego tenemos los motores de corriente continua. Son los motores que normalmente aplicaremos un voltaje en continua para poder regular la velocidad, de forma que cuanto más voltaje, más rápido girará el motor, pero también podríamos controlarlos por pares, es decir, que tendríamos que generar o regular la corriente, que realmente es lo que debería ser, para poder controlar el par del motor, ¿vale? Pero esto requiere de unas electrónicas más complicadas, ¿vale? Entonces, el problema de trabajar con los motores es que los microcontroladores no pueden directamente
proporcionar la corriente demandada, con lo que necesitamos de una electrónica especial, vamos a decirlo así, para poder controlarlos, normalmente mediante transistores o circuitos especializados que trabajan en puentes en H, que nos permite controlar la corriente en ambos sentidos, de forma que podamos gobernar el motor y su velocidad. El servomotor es un tipo de motor de corriente continua especial que incorpora dentro de esta carcasa que veis aquí, por ejemplo, este es el SG90, es un motor, un micromotor, ¿vale? Un microservo, de forma que incorpora dentro el motor y una serie de engranajes y además de la electrónica para poder ser controlado de forma sencilla, con lo que todo esto, que es el propio motor, los engranajes, la electrónica y un potenciómetro que mide la posición del eje, todo esto está incorporado dentro de esta electrónica de aquí. Lo tenemos que ver como que es un motor de continua que podemos controlar su posición y por tanto podemos controlar la posición del eje en la que queremos posicionar este motor, ¿vale? Entonces, su precisión por lo general no es muy buena, pero para la gran mayoría de las aplicaciones que necesitemos será más que suficiente. Lógicamente, si el par de este motor no es suficiente, existen otros motores con mayor par y mejores características que nos van a permitir posicionar adecuadamente el elemento. La ventaja principal es que son muy sencillos de controlar a través de una señal que se llama PPM, de forma que regulamos la posición en función del ancho de este pulso, parecido a lo que es el PWM, ¿vale? De forma que podemos controlar la posición simplemente generando una señal periódica con este aspecto, y la mayoría de electrónicas incorporan ya librerías para poder controlarlos, lógicamente. Luego tenemos los motores paso a paso, son unos motores que se controlan mediante una serie de imanes permanentes, de forma que cada paso implica una secuencia de activación de estos imanes, lo que hace girar su eje. De forma que, bueno, pues por lo general vamos a poder controlar con precisión la cantidad que queremos movernos, de forma de mover el eje, de forma que no necesitamos un potenciómetro, como en el caso de los servos, para poder realimentar la posición. Pero por lo general tienen poco par, es decir, no le podemos exigir mucho par a este tipo de motores. La ventaja también, que son bastante fáciles de controlar, porque necesitamos generar una señal y contar los números de pasos para poder mover o desplazar el eje del motor. Bien, bueno, pues todos estos actuadores, o gran parte de estos actuadores que os he estado explicando, pues podemos controlarlos de dos formas principalmente, ¿vale? Esas son las formas más típicas en las que trabajaremos en nuestros proyectos. El primero es el control on-off, es un control en el que activamos el actuador o lo desactivamos. Y esto lo solemos hacer, pues por ejemplo, en este caso, mediante un relé, en este caso el KI019, sería la forma de poder controlar en este caso una carga, pues por ejemplo un ventilador, un motor o una bomba de agua. O podemos también activar, por ejemplo, mediante solenoides, por ejemplo, que son imanes que nos van a hacer o atraer o desplazar este vástago de aquí. Son electrónicas bastante sencillas un control bastante sencillo, de forma que nos va a permitir, por ejemplo, activar una luz, controlar un ventilador para regular la temperatura o el riego de un huerto inteligente mediante una bomba de agua. Entonces, mediante este tipo de control, lo que hacemos es que durante un cierto tiempo está en on, mientras hay una necesidad de, por ejemplo, de distribuir agua en nuestra plantación, y cuando ha alcanzado un cierto límite, lo apagamos. Para que funcionen bien requieren de una estéresis, eso es algo que vamos a ver en una serie de ejercicios, para que no esté continuamente conmutando entre on y off, ¿vale? Bien, y otro tipo de control que es muy típico en muchos de los proyectos es el control PID. Esto es un control, vamos a decirlo así, avanzado, ¿vale? Es un control que la ventaja que tiene es que es un control que mezcla tres componentes fundamentales, que es la proporcional, la integral y la derivativa, y con esto nos permite regular el comportamiento en diferentes etapas, vamos a decirlo así, ¿vale? De forma que, bueno, por un lado tenemos la ganancia proporcional, la que nos va a proporcionar la energía suficiente como para poder, en este caso, retroalimentar y controlar nuestro proceso. Luego tenemos la integral, que lo que va a hacer es mirar la historia, sobre todo va a mirar la historia para todos los errores acumulados y demás, para poder corregir parte de un error de posición, por si en el caso en que la señal no sea capaz de alcanzar el valor que hayamos establecido, y el derivativo, que lo que mira son los cambios de señal, y entonces lo que se utiliza es como una tendencia, sobre todo para predecir el futuro y poder suavizar normalmente el comportamiento de lo que queremos regular. Bien, pues este tipo de control PID es muy utilizado en la industria, y la ventaja que tiene es que es bastante sencillo de ajustar,
y que nos va a permitir, por ejemplo, ajustar el control de la iluminación con un PID o regular la temperatura mediante una resistencia de potencia o controlar la posición de un motor con un encoder y un puente en H. Bien, pues en esta presentación os hemos explicado algunos de los actuadores típicos utilizados en aplicaciones IoT. Muchas gracias.